Pues aquí andamos, nos encontramos aquí en Culiacán, Sinaloa. Vamos rumbo a las cañas Durango. Mi primera vez viajando en avioneta. Y pues la neta tengo nervios. Aquí les voy a compartir todo el viaje, la aventura. Vamos a ir a unas grabaciones con los austeros de Durango en la mera sierra. Pues aquí a mi espalda está la avioneta. Chulada, algo bien. Aquí andamos ya en las cañas Durango, plebes. Todo aquí el cerro, mis espaldas, está bien alto para allá atrás. Chulada la mera verdad, pura naturaleza, algo bien. Ya me hacía falta un viaje así para desconectarme de la ciudad, porque a mí me encanta andar en los ranchos y así en los pueblitos. Todo lo bueno. Chequen la vista atrás de mí, el río. Todo el agua de las lluvias que están cayendo por acá, por Durango, por Sinaloa. El río está corriendo fuerte. O sea, para la toma perfecta. A ver si me acaba partido. Make sure it's zoomed in. Para que no grabes todo el. No me agarre la llanta, güey. Oiga, puro de abajo. Salud. ¿Qué andamos? Vamos para acá, vénganse para acá. Pero piedrita esa, porque no pase de la piedra esa. Pero se atoró la troconona. No está la cual, no está nada. No está bien puesto. No, pues. La tiro vino diciendo que no iba a pasar esto y pues sí pasó. Vamos a ver mis compas acá con el café a mediodía con todo el cabrón que da. Mira, cafecito con la siguiente que viste aquí afuera, ¿verdad? Gracias, mi padre. Mi padre, mi cafecito. No, aquí andamos. Andamos como unos 5 blogueros el día de hoy, pero aquí andamos. Ahora sí resulta que todos quieren ser blogueros. Todos somos blogueros, mira. Bien, plebes, ahí va la cheve. Casi nada. Se jalaron en el tractor para ir por la cheve porque no pueden cruzar el río. ¿Hay agua, güey? No, aquí. No, aquí así. Algo bien. Uno, acción. Sigue lo grandote. ¿Quién es? Mi compa Juan Luis y mi compa Tori. Motivos in the field. He's staying active. Oh yeah, he's pa. Yeah, valió verga. Sí. Es que la otra ¿por qué? Porque va a ver. Va a ser todo el vlog. Ahí te va. Para que me grabe a mí igual, pero acostado. Claro. Voy a agarrar nomás la pura tortilla. Está el teléfono. Y ya lo habrá acostado. Vamos a darle. La bocina. La bocina. Eri. Quiero alcanzar yo mismo. Carnal, ¿puedo grabar un poquito? El dólar, no, el que tiene el acordeón, ¿no? Sí, ese es. Detrás de cámara. ¿Así lo grabo con la pantalla? ¿Con la pantalla sí, mira? ¿Eh? No, está para allá que no. Sí, bueno, sí, está ahí. Sí, pues, dame la pantalla a mí. Espera, Alejandro, la verga. Ojalá no se me mate, viejo. No, nada de eso. A ver, pon la rolita nomás para darle un siempre a mí me de acompañar. Un R15 en tu van. Las aventuras del compa Vladi. Por arriba, compa. ¿A esa piedra que está ahí? Quiero, pa. Esa. Ándale. ¿Me va a matar, compa? Me va a matar, carnal. Te lo grabo. Mientras se sube. Ya está, a ver. No Hierro plebado, vamos a cortar unas cañitas. Hierro, pues. Aquí andamos en las cañas Durango.
Nos aproximamos a cortar. ¿Ve que no se acerca esta, pa? Nunca he visto caña crecida en la sierra, sembrada pues. Primera vez. Toda la caña. ¿Dónde metieron? Dale para allá, ahí está la, dale para allá. Nos perdimos, bravo. Antes había pura caña aquí en las cañas, pero ya. Esto es. La neta es que el que diga que nunca ha visitado las cañas es porque nunca ha venido. Así lo va. La caña de Durango. ¿Y si te gusta la caña o no? Sí. Está rica, ¿verdad? Sí. Está dulce. Tiene nomás. Chulada. A ver, muérdele. Se va a echar. ¿Cómo se le pone? No, tengo los brackets. Chingue los brackets. Muchas gracias. No, antes. Pero esto no es. Los días de las cañas Durango, plebes.